Nuestras emisoras son una realidad y un punto de referencia. Punto Radio Burgos, 92.9 FM, ni punto de comparación. Más cerca que nunca la gran ciudad Nueva York, y es que a través de los ojos y más bien dicho de la cámara de Igor González podemos disfrutar de la Gran Manzana y de puntos emblemáticos de esta ciudad estadounidense. Tenemos al otro lado del teléfono al artista, a Igor González, que es el encargado de llevar no solo las fotografías, también los olores y los sonidos de Nueva York a través de Voyage 2008 Nueva York, y comienza esa gira que es a través de 6 localidades españolas. ¿Qué tal estás, Igor? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues muy bien, aquí andamos tratando de dar comienzo otra vez a una gira que es muy esperada por los burgaleses. Y este año se da a conocer en otras poblaciones fuera de la capital. Estamos hablando de, dices, dar otra vez comienzo porque es la tercera edición. En esta ocasión tenemos como protagonista indiscutible Nueva York, como estábamos comentando. Yo creo que la primera pregunta es ¿por qué decidiste esta ciudad? Hombre, la verdad es que tenía ganas de dar ese salto porque las otras dos ediciones eran países más cercanos, ¿no? Y bueno, en las tres ediciones de Voyage lo que se trata es de buscar lugares diferentes, lugares que no siempre la gente puede ir a verles, bien por tiempo, bien por economía, ¿no? Y tratar de acercar lo máximo posible, de ahí lo de los cinco sentidos, pues la magia que tiene cada uno de estos lugares. En el primer año fue Túnez, con ese ambiente mágico que tienen los países árabes del norte de África. El segundo año, que fue en 2007, fue Portugal, con ese toque tan nostálgico que tienen por los fados portugueses, los pescadores, la religión. Y este año es Nueva York. Damos el salto, nos vamos a las Américas, ¿no? Y comprobamos de primera mano cómo se vive en esta cosmopolita ciudad en la que confluyen un montón de formas de vida, de personas de diferentes lugares que han sabido convivir de manera perfecta, armoniosa, y que es todo un ejemplo de forma de vivir y de compenetrarse 8 millones de personas censadas en una isla del tamaño de Lanzarote, ¿no? Sí que tienes razón que es una ciudad a la que no todo el mundo puede ir, bueno, por lo menos hasta el momento, ¿no? Que pues no hay oportunidad de cruzar el charco como tú has hecho, pero sí que es cierto que Nueva York, yo creo que es una de las ciudades más fotografiadas que existen, ¿no? Quizás la conocemos, aunque no hayamos ido, sí que conocemos esos sitios emblemáticos de los que hablábamos. Hombre, la verdad es que yo la experiencia que tengo en fotografía de viajes es de los lugares que más esfuerzo me ha costado fotografiar y en los que me he ido con una sensación de querer volver más grande y querer estar mucho más tiempo, ya no por el tamaño de la ciudad, sino por el hecho de que es una ciudad muy complicada para fotografiar, quizás por eso, porque está ya tan sobresaturada de instantáneas, que siempre lo que trata el fotógrafo, por lo menos es lo que yo intento, es buscar ese punto más, ¿no? Porque para hacer una postal sobre la postal que ya está hecha no tiene justificación ninguna, ¿no? Entonces es una ciudad complicada a la hora de hacer fotografía, y yo creo que en este Voyage hemos dado un punto más, que era conseguir ciertas instantáneas de la vida de este lugar, ¿no? No tan así de los monumentos, que sí que hay monumentos, sí que hay panorámicas, pero bueno, lo importante al final en las ciudades y en los países es la gente que vive allí, ¿no? Es la que crea realmente el clima de un país. Entonces, en primer momento lo que hay que hacer es dejarse inundar de ese sentimiento que se vive en la ciudad, y acto seguido ya empiezan a venir las instantáneas. ¿Has conseguido descubrir la otra cara de Nueva York, esa cara que como estamos diciendo, no es la más conocida, la más fotografiada? Yo creo que era un paso. Este Voyage Nueva York es un primer acercamiento al propio mundo cosmopolita de esa ciudad. Creo que hay un acercamiento en él, pero va a haber una continuación. Es muy seguro que hay una continuación, porque de hecho este verano volveré a estar allí durante otro mes para tratar de acercarme en mayor profundidad. Y es muy posible que en futuras ediciones de Voyage se hagan ya ensayos fotográficos concretos de cada uno de los barrios, de Bronx, de Harlem, de Queens o cualquiera de los otros barrios más en profundidad. Este, yo creo, es un acercamiento para todo aquel que
que bueno, que siempre tuvo, como decías tú bien, Nueva York, bah, algún día iré a verlo y tal. Uh-huh. Y una ciudad que realmente hay que conocer, porque te cambia la forma de entender un montón de cosas, desde el punto de vista de organización social hasta puntos sociales tan importantes y que estamos viendo afectándonos con ello, como la inmigración, ¿no? Un lugar en el que no se puede congregar más número de etnias, de culturas, de gente inmigrante, un país que realmente se ha hecho de inmigrantes y que conviven a la perfección. Uh-huh. Estamos hablando de fotografías, Igor, pero también hay que saber cómo huele, cómo sabe la Gran Manzana, por ejemplo. Hombre, en Guayas es muy importante el contenido fuera de la fotografía también, ¿no? Como bien dices, mis exposiciones tienen fotografía porque mi profesión es esa, pero en los Guayas lo que se trata es de juntar todos los sentidos, ¿no? Y en esta edición no iba a ser menos, se cuenta con un factor importante como es el olor de la Gran Manzana, ese olor a humedad, ese olor a gente, ¿no? Y por otro lado el sonido, una cosa importantísima y que indirectamente nos va a hacer evocar la Gran Manzana, el New York, New York de Frank Sinatra, uh-huh, los musicales de Broadway, la música de hip hop de los barrios negros de Harlem, Bronx, canciones que nos van a traer hasta incluso las canciones más cercanas de Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, un conjunto de mezclas de canciones que nos van a hacer recordar por medio de todos los sentidos la Gran Manzana y los otros barrios colindantes que no son la Gran Manzana, porque uh-huh, habitualmente los turistas parece que Nueva York es Manhattan, pero hay muchísimo más que quizás es donde está realmente la vida. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, pues ya que tenemos a una persona, hablando con una persona que ha estado allí, recomendarías eso, vivir, ¿no?, la cultura de los barrios que forman Nueva York, no solo la Gran Manzana, como estamos hablando de Manhattan, que parece que es, no sé, lo más atrayente para el turista? Claro, eso es que siempre ocurre lo mismo cuando se va de turista. Como yo no voy de turista, yo voy de viajero, como yo digo, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces quizás esa es el punto extra que hace que la gente cuando ve las fotografías les llame más la atención, incluso habiendo estado en ese país, ¿no? Porque ven cosas que ellos no vieron, ¿no? Uh-huh. Y es quizás por eso, porque Manhattan, en todos los países y en todos los lugares hay puntos turísticos que se fomentan, y en Nueva York es Manhattan, la ciudad de las películas, es impresionante de verlo. De hecho, yo creo que hay una característica que tiene Manhattan, y es que no te haces consciente de la ciudad en la que estás hasta que días después o meses después ves lugares en los que tú has estado en las películas. Madre mía, le dice, ese es el metro que yo cojo todos los días, o ese es el autobús, ¿no? Uh-huh. Pero hay barrios colindantes que realmente es donde vive la gente. La gente no vive en Manhattan. Manhattan es una ciudad empresa en la que todo el mundo va a trabajar y están los turistas o los estudiantes aprendiendo idiomas. Pero la gente vive en Queens, la gente vive en Staten Island, la gente vive en Brooklyn. En Brooklyn es donde van las parejas al lado del río a pasear. La gente vive realmente en los barrios alrededor de Manhattan. Uh-huh. Estamos hablando de pues esa, una exposición en donde no solo vamos a ver pues imágenes de Nueva York, sino también a oler, ¿no?, a escuchar esa gran ciudad. Pero hay que decir que no solo los adultos van a poder disfrutar de esta exposición, por así llamarla, de este proyecto, sino también los niños, ¿no?, todo lo que tú presentas. Hombre, yo considero, y es una de las líneas que he utilizado en todas las exposiciones, aparte de visitas programadas con centros educativos, este año gracias al apoyo de la obra social de Caja Burgos, que ha padrinado, como quien dice, toda la gira y que ha hecho que esta gira se pueda extender a 6 poblaciones. Yo creo que es una cosa muy importante enseñarles a los niños las cosas de una manera, con un lenguaje que ellos lo puedan utilizar. Estamos tendiendo, yo creo que en el arte, a unas líneas de expresión que cada vez la gente, y yo creo que eso es lo que se puede considerar arte, la gente lo entiende cada vez menos. Y yo creo que el arte va en la línea contraria, debería ir en la línea contraria, sino que el pueblo, la gente, comprenda ese arte, ¿no? Entonces, la gente que puede ir a ver una sala de exposiciones no tiene que restringirse simplemente a la gente de 25 a 50 años, porque entonces lo que estamos haciendo es que los niños no quieran ir a una exposición, que los niños, en cuanto les hablas de historia o les hablas de arte, huyan, ¿no?, sino acercárselo con un lenguaje que les va a gustar y con aspectos como, por ejemplo, la música, el olor,
que les pueden atraer, ¿no? Hay que acercar la cultura a los niños porque además ellos van a ser los futuros pues consumidores, ¿no? De esas exposiciones fotográficas, de esculturas, de pinturas, de lo que sea. Lo importante es acercarlo a los niños pequeñitos que vayan acompañados de sus padres y, como tú dices, pues ponerle puntos que a ellos, no sé, a lo mejor quizás le haga gracia o le guste, como la música, que es lo que nos estabas comentando, Igor. Bueno, un poco para finalizar, ¿dónde vamos a poder ver esta exposición? Porque es itinerante, como decíamos al principio. Hombre, la gira Voyage 2008 va a estar hasta el mes de septiembre itinerando por España todo lo que es el programa organizativo de la sala, la descripción más en profundidad de cómo funciona y tal, está en la página web www.igorfotografia.com. De hecho, desde esa propia página pueden solicitar visitas guiadas y todo. Pero a grandes rasgos va a estar durante este mes de mayo, en primer lugar en Briviesca, que es donde se ha presentado la gira, de mano de la Caja de Burgos, con la sala del Centro Cultural de Alfa, o sea, de Briviesca, en la calle Medina, y va a estar ahí hasta el día 18 de este mes. A partir del día 21 se traslada a Burgos, a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, y acto seguido va a estar durante 2 meses, o sea, lo que es el verano, y precisamente hemos elegido esas fechas porque son las fechas en las que la gente está en los pueblos, va a ir haciendo un periplo por la provincia de Burgos y Soria, en Hontoria del Pinar, en Navaleno en Soria y en Salas de los Infantes en Burgos. Y acto seguido, para finalizar la gira, vamos a acabar en el Centro Cultural de la Villa de Alfaro, en La Rioja, donde estará también otras 2 o 3 semanas en una sala que la verdad es que tiene mucho, mucho de agradecer el que os habla, porque es una sala muy bonita, es una sala con bastante prestigio y que ha sido un placer tener la ocasión de exponer allí. De hecho, por ejemplo, el año pasado una exposición itinerante con cuadros de Goya tuvo una de sus paradas en esa sala de Alfaro. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido completo, ¿no? Por esta gran ciudad, por Nueva York, pero hay que ir a ver esa exposición para ver las imágenes, para saborear, para escuchar esta ciudad y bueno, para todos aquellos que no puedan ir a Nueva York de momento y sobre todo para los que vayan a ir dentro de poco, ¿no? Para que vayan ya abriendo boca. Pues Igor, te agradecemos que hayas estado con Protagonistas Burgos por darnos algunas pinceladas de lo que has presentado en este proyecto y te deseamos que vaya muy bien. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. En el 92.9 de la FM. Punto Radio.